Hola, soy Marcos Cosoy, profesor del Instituto Tecnológico de Capacitación Automotriz y en el video de hoy vamos a realizar una medición de holgura de aceite con PlastiGauge. El PlastiGauge es una sonda plástica, es decir, es un hilo plástico que posee memoria. El procedimiento para la medición es el siguiente: colocamos un trozo de PlastiGauge en el muñón del cigüeñal y luego colocamos la biela y la torqueamos. Sin moverla, la aflojamos, la retiramos y de esa forma este hilo plástico se va a aplastar. En el envase del hilo plástico viene una escala. Dependiendo el grosor que quede el hilo plástico, nos va a dar la medición de qué holgura existe. Las precauciones que hay que tener es que el apoyo del cojinete esté perfectamente limpio y lo mismo el respaldo del cojinete. Colocamos la biela, teniendo la precaución de armarla en la posición correcta, es decir, que ambas trabas de los cojinetes coincidan. Una vez dado el torque correspondiente según manual de taller de cada motor, procedemos a aflojar la biela. Una vez retirada la biela, vamos a realizar la comparación para ver en qué medida se encuentra la holgura. La comparación nos muestra que la holgura está entre 51 milésimas y 76 milésimas. La sonda plástica viene en tres presentaciones. Dependiendo del color del envase de la sonda plástica, va a ser el rango de mediciones que se puede efectuar con la misma. El envase de color verde nos permite realizar mediciones de 25 milésimas a 76 milésimas. El envase de color rojo nos permite realizar mediciones de 51 milésimas a 152 milésimas. Y el envase de color azul nos permite realizar mediciones de 102 milésimas a 229 milésimas. Este fue un video más para ITCA TV. Nos vemos en la próxima. ITCA, formando tu futuro. www.itca.com.ar